কর্মে অমর মনু এক পেরামে আর জি হে আদায়েস বীর গো মারিয়া কুয়েন্তামিনু পরদাস্তি ক্রেয়াতরে in eterno permanet virgo ora pro nobis dominum Jesum Christum in nomine Patris et Filii et Spiritui Sancto amen pater noster qui es in cieli sanctificetur nomen tuum Avenia regnum tuum fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimo debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, se libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulier, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora morti nostri. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulier, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora morti nostri. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulier, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora morti nostri. Amen. Gloria Patri, et Filii, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, non est semper, et in saecula saeculorum. Amen. A te levavi, oculos meos, qua vitas in celis, ecce sicut oculi servorum, in manibus dominorum suorum. Sicud oculi in ancile in manibus Domine Sue, ita oculi nostri ad Dominum Deum nostrum doni misereatur nostri. Miserere nostri Domine, miserere nostri, quia multum repletet sumo defectione, quia multum repletet anima nostra, opprobrium abundantibus et dispersio superbis. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, non semper et in saecula saeculorum. Amen. Santi Michele Arcangelo, defende nos in perelio contra l'iniquitia in si diavolo sto presidium. Impera ele Deo supplete vegamo, tu qui principe misia celeste, satanarios qui spirito maligno qui appartizione animare per vaganto di mondo divini virtuti in inferno detrude. Amen. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Este video tiene como objetivo continuar con la catequesis. Yo soy el padre José Manuel, me alegra que estén mirando el video. Dios les dé la gracia de mirarlo hasta el final. Vamos a hacer una repasadita a la antífona tan bella de la Virgen, para que la aprendamos todo lo que significa. Beata es Virgo María, que Dominum portasti. Bienaventurada la Virgen María, porque al Señor portaste. Creator in mundi. Al Señor portaste, creador del mundo. Genuisti qui te feci. Procreaste a aquel que te hizo. Et in eternum permanet Virgo. Y para siempre permaneces Virgen. Ora, pro nobis a Dominum nostrum Jesucristum. Ruega por nosotros a nuestro Señor Jesucristo. Y viene la partecita del Salmo 44, que es lo que yo les decía a ustedes, que esta antífona tiene pues como concentrado los dogmas marianos, en esta parte donde dice, eruptavi cor meum verbum bonum, dico ego opera mea regi. Exhaló mi corazón una palabra buena, dedico yo mis obras al Rey. Esto podíamos aquí encontrar, aunque en la misa de algunas vírgenes hay también esta antífona, y en varias misas hay esta parte de este exhalo eructavi cor meum verbum bonum. Yo pienso que a la persona que de las criaturas, a la única criatura que se le puede pedir o creer que exhaló su corazón una palabra buena, acuérdate que la Clementísima Majestad dice que nadie es bueno, solo Dios. Pero Nuestra Señora, por el privilegio de la Inmaculada Concepción, ella sí exhala de su corazón inmaculado una palabra buena
Y dice, digo, ópera mea rey, dedico yo mis obras al rey. O sea, ¿qué quiero decirles? Que la Santísima Virgen María es la única que puede dedicar, exhalar una palabra buena para el rey y dedicar toda su obra a Dios nuestro Señor. Los demás criaturas somos intermitentes y no podemos decir que nuestro corazón exhala una palabra buena. ¿Por qué? Porque acuerde lo que dice el Señor, no hay ningún nombre bueno, solo Dios. Y también donde dice que del interior del hombre salen los crímenes, las abominaciones, los latrocinios, las violaciones y toda clase de impureza. En cambio, la Santísima Virgen María sí de su corazón exhala su corazón exhala una palabra buena. Eso es lo que podíamos meditar y yo estoy seguro de eso y es muy hermoso saber que en medio en este valle de lágrimas, desterrados como estamos, llenos de infidelidades a Dios, de esa intermitencia por nuestra naturaleza corrompida, tengamos esa madre purísima, toda de Dios, toda de Cristo, toda del Padre, toda del Espíritu Santo, exhalando palabras buenas porque salen de su corazón inmaculado. Y dedicando todo su ser por el dogma de la Inmaculada Concepción al Rey. Entonces, esto es, por eso les digo que esta antífona contiene casi todos los dogmas marianos. Por eso es que a mí cuando la descubrí me llegó mucho al alma y por eso es que yo la canto también cuando inicio mi oración privada, siempre la canto ante el Santísimo Sacramento. Bueno, eso es respecto a la antífona. Y acuerde que dice María, nunquam satis, de la Virgen María nunca nos cansamos de hablar de ella, nunca se habla lo suficiente. Bueno, dice el Salmo 122, que yo les recomiendo que lo lean en su oración. Yo levanto a vos mis ojos, a vos que habitas en los cielos. Como los ojos de los siervos están fijos en las manos de sus señores, como los ojos de la esclava lo están en las de su señora, así están fijos nuestros ojos en el Señor Dios nuestro hasta que se apiade de nosotros. Piedad de nosotros, Señor, piedad de nosotros, porque estamos ya muy llenos de oprobios. Nuestra alma se abrevó ya con exceso del desprecio de los ricos y de la irrisión de los soberbios. Eso también nos da para que nosotros no nos acostumbremos, o sea, tengamos cuidado de pensar que a veces iniciamos con mucho entusiasmo defendiendo los derechos de Dios y criticando o tomando partido cuando vemos la destrucción de la iglesia, pero después, porque un padre nos habló y nos metió ahí una porción de conformidad de que no, que eso no es así, que la iglesia siempre estará en la historia del hombre y que por lo tanto la iglesia sufre y viene y va. No, no se acostumbren, no nos acostumbremos a esas soluciones. Las soluciones es evita la contaminación. Acuérdense que el que se expone al peligro en él perece. Y es la única manera de que podamos tener seguridad de qué es lo que debemos creer. No podemos estar dependiendo de que nuestra religión es lo que el capricho del papa, lo que el capricho del obispo, lo que el capricho de la monja, que es lo que ella quiere enseñar. No, la iglesia tiene un depósito y entonces eso es lo que nosotros tenemos que conocer, el depósito de la fe y mantenernos ahí. Y bueno, ya Dios proveerá. Si nosotros somos fieles a Dios, el Señor no nos dejará solos. Vamos a continuar entonces con la catequesis. Y seguimos acá con los efectos de la redención. La redención tuvo como fin reparar el pecado y los funestos efectos que el pecado había traído al hombre. La redención es, pues, a un mismo tiempo una satisfacción o reparación para Dios y una restauración y rescate para el hombre. El siguiente, bueno, nos da un cuadro acá, dice, entramos entonces en el pecado, en la redención, la ofensa a Dios que mancha el alma y la hace merecedora de una pena, la satisfacción de Cristo que reparó la ofensa
borró la culpa y remitió la pena. La degradación del hombre se ve privado de la gracia y de la gloria. El mérito de Cristo, lo que restauró al hombre, mereciéndole de nuevo la gracia y la gloria. La sujeción al demonio, el rescate que hizo Cristo nuestro Señor, que nos libertó del poder del diablo y sobre todo nos lleva a la visión beatífica. Esa es la gracia de la redención, que borra el pecado, lo destruye y nos rescata y nos lleva, nos rescata de la esclavitud del diablo, de la sujeción de la malla en la cual el diablo nos tiene como presa, como peces ya para su banquete, y nos lleva al banquete de la gloria celestial. Dice entonces, vamos pues a estudiar A, la satisfacción de Cristo que reparó la ofensa, borró la culpa y remitió la pena. B, el mérito de Cristo que restauró al hombre devolviéndole la gracia y el derecho a ir al cielo. Y C, el rescate de Cristo que nos libertó del demonio. A, la satisfacción de Cristo. El demonio atormentándome acá con una horrible mosca. La satisfacción de Cristo abarca tres cosas. Cristo, mediante su muerte, reparó la ofensa causada a Dios con el pecado, nos borró la culpa y nos remitió la pena. Ofensa, culpa y pena son tres cosas diferentes. La ofensa es el agravio que se causó a Dios con el pecado. La culpa es la mancha que el pecado deja en el alma al despojarla de la gracia. Como el alma fue creada para Dios, y Dios ya no está en el alma por el pecado, pues ya queda una culpa, porque no está cumpliendo la misión. La pena es el castigo que el pecado merece. Pues bien, la satisfacción de Cristo destruyó este triple efecto. Reparó la ofensa hecha al Altísimo. Siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él por la muerte de Cristo. Romanos 5:10. Borró la culpa. Nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Apocalipsis 1:5. Pagó la pena debida por ellos. Llevó la pena de todos nuestros pecados sobre su cuerpo en el madero de la cruz. Primera de Pedro 2:24. Aunque Cristo satisfizo por nuestros pecados en todos los actos de su vida, quiso, sin embargo, que tanto sus satisfacciones como sus méritos nos produjesen sus efectos, no produjesen sus efectos, sino después de su pasión, refiriéndolo todo a su muerte. Así nos explicamos cómo la Sagrada Escritura aplica el sacrificio de la cruz, todas las satisfacciones y méritos de Cristo. Sus cualidades voluntarias y completas. La satisfacción de Cristo fue voluntaria, completa, condigna y superabundante. Fue voluntaria porque Cristo dio su vida gustosamente por el amor que nos tenía. Acuérdese, no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Fui ofrecido porque Él mismo lo quiso. Perdón, fue ofrecido porque Él mismo lo quiso, dice el profeta Isaías en el capítulo 53, versículo 7. Y el mismo Salvador exclama, nadie me arranca la vida sino que la doy por mi propia voluntad. Juan 10, 18. Fue completa porque ella tiene la virtud suficiente para reconciliarnos con Dios y borrar nuestros pecados. La sangre de Cristo nos purifica de todo pecado. Primera de Juan 1, 7. Condigna y superabundante. Una satisfacción es condigna cuando hay proporción entre lo que se debe y lo que se restituye. Acuérdese, si la satisfacción la hubiera hecho un simple mortal o con un becerro o una persona de dignidad a lo humano, no hubiera sido la satisfacción condigna. ¿Por qué? Porque jamás, como la ofensa a Dios era infinita,
ningún ser sobre la tierra, aún ni siquiera la Santísima Virgen María, hubiera podido borrar la culpa. Pero, porque era la ofensa a Dios, era infinita prácticamente, pero como el que murió en la cruz es Dios, entonces ya toda la culpa queda, la satisfacción es completa y es condigna. O sea, la ofensa es superada inclusive por la satisfacción. Es deficiente en el caso contrario, sería deficiente. Por ejemplo, el acreedor que remite una parte de la deuda al deudor no recibe satisfacción o pago condigno, sino deficiente. La satisfacción de Cristo fue condigna porque guardó proporción con la ofensa. Por eso acuérdense el Viernes Santo que dice, oh culpa, oh dichosa culpa la de Adán, que porque merece que el todo un Dios se haya rebajado de tal manera, haya ofrecido su sangre, su cuerpo y su vida en satisfacción. Si la ofensa causada a Dios con el pecado es en cierto modo, manera infinita, la satisfacción de Cristo fue de infinito valor. Sobró al contrario. ¿Por qué? Porque es el mismo Dios. Todas las obras de Dios son infinitas. En cambio, las obras de los seres humanos son pequeñas, miserables y mezquinas. Nota, la magnitud de una ofensa se mide por la dignidad de la persona ofendida. Lo habíamos hablado la vez pasada entre el soldado y el coronel. Así es mucho más grave la ofensa causada a un superior que la causada a un compañero, y tanto más grave cuanto más alto es el superior. Siendo Dios de majestad infinita, la ofensa hecha a él con el pecado era, en ese sentido, infinita. La magnitud de una satisfacción a causa del honor ofendido se mide por la dignidad de la persona que la ofrece. Así, cuando se trata de injurias a una nación, no basta la satisfacción dada por el particular que causó la ofensa, sino que se requiere que ella venga del que preside esa nación. La satisfacción de Cristo no solo fue condigna, sino también superabundante. Esto es, pagó más de lo que debíamos. San Pablo dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, Romanos 5:20. En efecto, el pecado no es un acto infinito, en sí, puesto que procede de una criatura, y la criatura, que somos nosotros, es incapaz de un acto infinito. Recuerden, somos mezquinos, miserables, pequeños. Solo puede llamarse ofensa infinita en cuanto ofende a Dios, al digámoslo así, entre comillas, la víctima que es ofendida, a ser infinito. Por el contrario, cualquier acto, o sea, el origen del pecado no es infinito. El que es infinito es a quien se le remite el pecado. ¿A quién se le remite el pecado? Pues a Dios. A él es que se le desprecia. Entonces, ahí es donde ya entra el ser infinito. Por el contrario, cualquier acto del Hijo de Dios era infinito. Por el contrario, cualquier acto del Hijo de Dios es infinito, ¿verdad? Porque Él es el Verbo, es Dios. Todo acto de Él es infinito en sí, porque procedía de la persona del Verbo, la segunda persona de la Augustísima Trinidad. Jesucristo quiso que su satisfacción fuera superabundante y copiosa, su redención, para hacernos comprender la excelencia de tan divina obra y darnos plena confianza en sus méritos y en nuestro perdón. Imagínense que nosotros, con una sola gotita, yo les había hablado alguna vez, una sola gotita de sangre preciosísima del Rey Jesucristo, nuestro Señor, en la persona del Verbo, segunda persona de la Trinidad, puede redimir al mundo. Una sola gotita de sangre tomada con la punta de una aguja. Es más, para el que tiene fe, hasta con el solo olor de la sangre podía encontrar la redención, pero nosotros no somos capaces de llegar a percibir ese grado de fe que necesitaríamos para esto. Entonces entra
dentro de nuestro contexto físico entra la sangre, la sangre material, con su color, con textura, pero ya en una gotita mínima puede salvar el mundo porque es la sangre de Dios. Dichoso el que tenga esta fe y dichoso el que, sobre todo en el momento de la partida a la eternidad, tenga esa convicción de que con una gotita de la sangre del Rey se salve. Por eso es que, de ahí que el apóstol dice que el que dice o pronuncia el santísimo nombre de Jesús con lo que eso contiene, se salva con el solo nombre. Por eso es que los santos nos estimulan a ejercitarnos en el Jesús, el pronunciar el santísimo nombre de Jesús y saber lo que significa. Pero desgraciadamente hoy en día la gente, por la ignorancia religiosa, por la ignorancia de la catequesis, la gente empezó a profanar el nombre del Rey. Empiezan a hablar de Jesús y lo que sucede hoy en día, la suciedad de ceremonias inmundas que hacen en esa iglesia de transición, que dicen que están celebrando una misa, que la misa es la renovación de la muerte del Rey en la cruz, claro, y están invocando a la Madre Tierra, están invocando a otras deidades. Eso es algo gravísimo, eso es algo terriblemente gravísimo, eso es un insulto a nuestro Señor. Y ni qué hablar de otras blasfemias que esa gente le gusta hacerle a nuestro Señor. Otra cosa, por ejemplo, el quitar la cruz del altar. Imagínense, he visto yo videos de misas, entre comillas, de esa misa de la religión de transición, donde no está la cruz ya. Tienen 40 estatuas de santos ahí. Eso parece un mercado de estatuas y la Santa Cruz no está. Entonces, ¿cómo se puede ejercitar esas personas a centrar su redención en la cruz de Cristo, en la sangre del Rey, en la humanidad dolorida, en la humanidad sufrida como San Pablo? Por eso llegó San Pablo a decir: yo conozco a Cristo y Cristo crucificado. Es ahí donde está. No hay que tener absolutamente ningún temor de que es que estamos exagerando. No, es que ahí está mi alimento. Ahí está mi alimento. Mi alimento está en la sangre, está en la carne, está en los dolores, está en todas las humillaciones que sufrió el Rey en la pasión. Ese es el acto máximo de amor. Yo, ¿quién soy yo para decir que ese acto es poco? Entonces, ¿qué tengo que imaginarme ya en la resurrección? No, es la sangre de Dios, el cuerpo de Dios, los sufrimientos de Dios. ¿Qué voy a esperar yo más? Simplemente que Él me mire propicio y me dé sus gracias a través de lo que Él hizo en la cruz. Pero todo eso es una nueva doctrina luterana donde el sacrificio está siendo arrinconado. Mira, ahí está, que ya están metiendo, como les decía y ustedes lo saben, ya los obispos armando misas, que eso no es misa, pero ellos lo llaman así, con ritos indígenas, invocando deidades precolombinas. Eso no tiene nada de Cristo, eso es un trabajo para el diablo. Esa gente se condena porque a la hora de la muerte, si yo no tengo toda la confianza que Jesús es mi Salvador, que Jesús es mi Rey, el diablo me agarra y me arrastra al infierno. Es indispensable tener esa convicción de fe de que Jesús es Dios y su poder es infinito, como lo estamos viendo, y que el pago por mis pecados es de condigno. O sea que lo que Él hizo tapa el arrume de pecados, que aunque son muchos, son nada en comparación a la infinita bondad, al infinito poder y a la infinita santidad de Dios. Por eso yo les digo a ustedes cómo contradice todo lo que este señor dice allá en Roma, que Jesús tiene sangre pagana, cuando sabemos, y debe tenerlo claro, que la sangre de Jesús es infinitamente santa, porque es de Dios, el Verbo en la persona de Jesucristo, infinitamente poderosa, porque creó los cielos y la tierra y todo lo que existe, seres visibles e invisibles, e infinitamente clemente, porque, y poderosa también, porque es la única
que puede derrotar el poder de Satanás y romper todas las cadenas que el diablo tenga, e infinitamente clemente porque no hay pecado que él no pueda destruir si nosotros nos humillamos. Todo eso hoy en día nada, nadie sabe nada, nadie le importa nada. Bueno, dice, volvemos acá, Jesucristo quiso que su satisfacción fuera superabundante y copiosa redención. Salmo 120, versículo 7, para hacernos comprender la excelencia de la divina obra y darnos plena confianza en sus méritos y en nuestro perdón. Vamos a dejar aquí esta lección y ojalá Dios quiera que le encuentren, como se dice vulgarmente, la sustancia a estas charlas de catequesis. Realmente son muy útiles. Yo ya miraba, van más de 250 videos. Ustedes saben que aunque les decía, ya vamos acercándonos a 1.600 suscriptores, los videos no los ve sino 50, 70 personas, 80 personas. ¿Por qué? Porque esta catequesis no me la promueven en la plataforma. Yo no veo que me promuevan absolutamente nada, porque a mí sí me llegan personas que hacen videos. Y ayer hicieron un video sobre tal cosa y miro cuántas visitas lleva, 3.000 visitas, 4.000 visitas. ¿Pero por qué? Porque se saben, por defender la Santa Fe Católica. Yo no estoy atacando a nadie, yo no estoy atacando a nadie, yo simplemente. Yo soy católico, soy sacerdote católico y defiendo lo que la Iglesia enseñó durante 2000 años. Yo no estoy haciendo ataques de nada, yo simplemente es que lo que es católico, eso es lo que se sigue. Yo no estoy aquí atacando a nadie, por lo tanto, a mí no se me da absolutamente nada ese marginamiento. Ya faltan 400 horas para terminar pues las 4.000 horas que se requieren para concursar en la monetización. Ustedes ya saben que la monetización es que paguen, si la dejan pasar, pues por los comerciales que presentan ahí, pues dan un porcentaje a los que hacemos video, al que haga el video. Pero yo no espero que me dejen, yo no creo que me dejen monetizar. De todas maneras, como les digo, yo les agradezco como colaboren utilizando todo escuchando todo el video, porque quiero tener la satisfacción de llenar el requisito. De llenar el requisito de tener las horas, y ya gracias a Dios, pues los suscriptores ya están, pero las horas, yo les agradezco. 18 de julio, mañana, perdón, mañana, 18 de agosto, y quedan faltando 2 meses porque se vence el 18 de octubre. Entonces, yo les agradezco que me colaboren para poder finiquitar esa etapa, y ya bueno, ya veremos qué pasa, pero yo no creo que a mí me dejen porque. Yo defiendo la fe católica y yo soy católico y no voy a cambiar absolutamente nada ni voy a ceder porque yo no estoy atacando nada, yo simplemente creo en el catolicismo, lo que la Iglesia enseñó durante 2000 años y ni aun un ángel que venga a enseñarme otra cosa le sigo ni porque me muestren rollos de dinero, no lo voy a hacer. Ahora a mí no me da pena decir que para monetizar, claro. Si me dejan monetizar y me van a pagar algo, yo por qué no lo voy a recibir, no que eso me sirve a mí para promover la doctrina católica, pero no lo creo, hermanos, porque hay algunos que dicen, ay, no, pero yo no lo hago por monetizar, que porque no es dinero, pero señor, si está trabajando y le pagan algo, ¿por qué no recibe esa plática y hace una obra de caridad? Entonces póngale que no puede, que no necesita, es que yo sí necesito, yo sí lo digo que yo sí lo necesito, cualquier centavo, pero gente que dice, no, es que no monetice porque no necesito, pero bueno, ¿y por qué no deja monetizar y recibe ese dinerito y lo pone a hacer para una obra a bien de la fe? Yo conozco a un sacerdote que él hace rosarios y le manda a un señor de Estados Unidos una cantidad de rosarios cada 6 meses, porque ese señor, muy buena persona, también le colabora mucho a este padre y él le pide 500 rosarios, 800 rosarios, bien hechos, los hace el padre, y los manda para Estados Unidos y allá los regalan. Eso es hacer apostolado. No pensemos solamente, es que yo no necesito, yo les digo, yo si llegara a monetizar, debo gracias. Pero si no, pues debo gracias también. Pero
Por eso le digo, yo lo que quiero es terminar llenando los requisitos. Bueno, vale la bendición. Adiutorius nostrum nomini Domini, qui feci cielo et terra. Dominic sauti orazione et clamamus ad te veni, benedicamus Domino Deo gratias. Benedicat vos omnipotens et misericordominus Pater, et Filius et Spiritus Sanctus, que en todo Dios sea glorificado.